Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia. Bueno, ya tú no eres magistrada, pero la verdad es que para la Fundación es un lujo tenerte, Ana Evelyn Luciano, una vez más. Tú eres prácticamente una abogada asociada a la FINJUS y en nombre de la Fundación te agradezco nada, que siempre tú vienes a hacer grandes aportes a este espacio, así que muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Así que gracias. Gracias a ustedes, como siempre, muy agradecida de ustedes por darme la oportunidad de hacer estos pequeños aportes. Así es. Bueno, hay un debate ahora, y tú lo sabes, en el Congreso Nacional, inclusive ya la Cámara de Diputados en primera lectura aprobó con un informe, inclusive, que cambia algunos de los aspectos que fueron en principio parte del anteproyecto de ley. Y estamos hablando del ordenamiento territorial y del uso de suelo. ¿Cuál es el estatus jurídico actual, por ejemplo? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista jurídico, en sentido general, de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y el uso del suelo? En primer lugar, quiero saludar la decisión del Congreso Nacional de no aprobar en dos lecturas consecutivas. Claro, claro. Fue un acto de prudencia. Fue un acto de prudencia que debe ser reconocido. Claro, claro, claro. ¿Qué está pasando actualmente con el ordenamiento territorial? Que al no existir una ley que específicamente o de manera general englobe lo que son las funciones del territorio, tanto desde el punto de vista negativo como positivo. Claro. Entiéndase la delimitación de las fronteras y la demarcación o límites de la provincia. De igual modo, lo que es el planeamiento, la proyección de lo que es la explotación o la conservación de los recursos naturales. Pero yéndonos un poquito al área inmobiliaria en sentido general, la no certeza de la identificación y ubicación y valoración del inmueble, en tanto que aun cuando hay una unidad de catastro creada, una dirección, claro, claro, pero al no existir el ordenamiento territorial como ley referente, como ley orgánica, hay un vacío y no hay certeza ni precisión, tampoco hay una evaluación correcta de los inmuebles. Y ven acá, por ejemplo, en materia territorial, ¿cuál es el valor de la ley 108-05? Porque tenemos una ley de registro inmobiliario, en fin, que te establece una serie de disposiciones. ¿No alcanza algunos aspectos que tienen que ver con el territorio? Necesariamente tiene que alcanzarlo, porque el registro es una parte. Claro. Es la parte en la que se publicita el derecho. Ahora bien, hay una situación cuando se refiere la ley a la titularidad. Claro. Conforme bien establece la Constitución de la República en el artículo 51 referente a la propiedad, de que se va a incentivar la propiedad titulada. Se ha confundido propiedad titulada con propiedad registrada. Y eso es muy, muy, muy importante. Incluso debe ser de los aspectos o de los conceptos que debe ser consagrado en el ordenamiento territorial. ¿Y cuál es la diferencia de uno y otro, de titulada, registrada? Cuando se refiere al título, conforme a nuestro sistema jurídico francés, se refiere al hecho que determina que puede dar la designación o la asignación o adjudicación de un derecho. Ya. Y también lo que es el documento que prueba de manera fehaciente el derecho. Esto es que existe título material y título formal. Además, lo que se llama certificado de título, que es el resultado de la inscripción en el registro, que son dos cosas distintas. Entonces, el registro para publicitar, pero el título es el hecho en el que se sustenta el derecho o el documento fehaciente que lo demuestra como tal.
Mira, nosotros estamos haciendo un programa educativo porque este tema tiene una serie de componentes técnicos que son muy pocos, inclusive hasta los juristas quienes dominan estas materias. En ti confluye que tú no solamente manejas todo lo que tiene que ver con el registro inmobiliario, sino que también manejas muy bien los conceptos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la organización territorial y el uso de suelo. Vamos a ver. ¿Cuántos tipos, por ejemplo, de inmuebles? Por ejemplo, existe la propiedad privada, existe la propiedad pública, existe. ¿Cuántos tipos de propiedades existen? Bueno, en materia inmobiliaria hay dos. Primero, el territorio es el componente esencial para que pueda existir el Estado. Claro. Si no hay Estado, no hay campo de poder. Claro, claro, claro. El campo de poder se ejerce desde el territorio. O sea, la gran propiedad colectiva que implica ese territorio dominicano. Sí, ahí el componente de soberanía. Que es uno de los puntos que entendemos debe profundizarse en lo que es la organización territorial. El proyecto. La soberanía. Si tú te vas a las legislaciones como la colombiana, Costa Rica, nunca dejan ese principio de soberanía. Claro, claro, claro. Porque es elemental y no aparece ni dentro de los principios generales del proyecto, tampoco aparece dentro de los principios del plan de ordenamiento. Entonces, hablamos de los bienes de dominio público, que también deben puntualizarse y definirse más aún en esta ley, en este proyecto, hasta que se convierta en ley. ¿Por qué? Porque los bienes de dominio público son esenciales y determinantes, tanto como la reubicación o la distribución o el levantamiento de lo que son las áreas protegidas. Entonces, tenemos los bienes de dominio público que están subdivididos en dominio público natural, como son las montañas, como son todo ese tipo de suelo, que no son, o sea, los ríos, que no son susceptibles de adquisición de manera particular o privada, sino okay, que son del dominio público natural. Ahora, tenemos el dominio público artificial, que son las fortalezas, las escuelas, todo ese tipo de instituciones que no pueden ser adjudicadas de manera particular a nadie, pero que están sujetas a una regulación especial. Claro, claro, claro. Tenemos también los bienes patrimoniales del Estado. Estos bienes que tienen... ¿Como por ejemplo? Bienes patrimoniales del Estado. Aquí, todo solar, toda okay, adquisición que haga el Estado que no esté destinada a un servicio público. Esos son sus bienes patrimoniales que pueden ajenar, que puede y que de hecho vender, lo hace. Ceder. Claro, claro. Ahora bien, tenemos en nuestro país un inventario o una delimitación de los bienes semaniales y de los bienes patrimoniales, no. Y esas son de las herramientas de gestión que solo puede dar el catastro. Esa es la herramienta por excelencia para lograr efectividad en lo que es el ordenamiento territorial. Si no tenemos una evaluación y una correcta identificación y ubicación del inmueble, no podemos hablar de certeza. Mucho menos a la hora de hacer una mensura o cualquier claro, modificación parcelaria, no lo vamos a tener. Ahora, también tenemos las tierras nacionales y las tierras municipales. Tierras nacionales, aquellos parques, los haitises, en fin. Que aunque pueden, hay gran cantidad de ellos que hay derechos privados que están adjudicados. Y puede existir propiedad privada dentro de las áreas protegidas. Ahora bien, su uso está regulado. Debe ser por concesiones del Estado. Claro, 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 claro. Entonces, claro, hay muchas áreas protegidas en que hay propiedad privada. Pero ¿qué resulta? Hay un límite básico
el uso está determinado por una concesión que debe ser clara y específica y que no afecte el medio ambiente ni la paz social. Y ven acá, cuando por ejemplo una persona que ha sido objeto o beneficiada de una concesión de esa naturaleza, ¿cuándo ella puede perder esa concesión? ¿Cuando viola los requerimientos que la propia concesión determina? Entendemos que sí, en primer término, la concesión debe estar delimitada en el contrato que se haga, porque una especie de contrato debe estar delimitada. Ahora bien, cuando el interés nacional se pone en juego, ahí hay un stop. Ahí era que iba. Ahora, sí. Tú hablabas, por ejemplo, de los usos de suelo, los naturales y los de los artificiales. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los artificiales de los que tú hablabas? Pero pongo un ejemplo que yo pueda identificar. Una fortaleza. Ok. Suponte tú que esa fortaleza en el tiempo pierda su razón de ser y que el Estado la quiera donar a una institución que por lo que es objeto, o ya sea una fundación o a un patronato en donde entienda el Estado que ese espacio pudiese ser utilizado hasta para la construcción de un hospital, en fin. ¿Eso es posible? Sí. ¿Eso es posible? Sí, pues es posible. Por ejemplo, hay casos de una fortaleza dedicada al servicio del ejército militar. Y puede perfectamente el Estado cambiar el uso. Lo que no puede en esos casos, de esos dominios públicos, ya sea artificial o natural, sin que intervenga una desafectación por medio de una ley, pasarla al tráfico del negocio inmobiliario, porque los bienes demaniales no están en el tráfico de negocio inmobiliario y lo que deben estar es inventariado, no necesariamente registrado. Ahora, si esa propiedad está registrada, independientemente de que esté registrada o no, su uso está regulado por el Estado. Y si interviene una desafectación para cambiarlo, tiene que ser mediante una ley y con un quórum no de mayoría simple, sino de las tres cuartas partes. Tú has hablado mucho del tema de la soberanía, desde que comenzamos el programa, e insiste con el tema de la soberanía. Hablaste en principio hasta de frontera. ¿Tú me puedes explicar eso de una forma más amplia, un tanto como para que los televidentes entiendan de qué es de lo que se trata? Porque evidentemente de que cuando tú hablas de soberanía, eso tiene un impacto impresionante. Y quiero combinar eso, o sea, ¿cuál sería la importancia de una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo en la actual coyuntura? Ocurre que el proyecto, grandes rasgos, tú visualizas un proyecto encaminado a, sobre todo, a lo que es el medio ambiente, a lo que es proteger el desarrollo a largo plazo, las divisiones de la provincia. Perfecto. ¿Pero qué resulta? Pero ese es un aspecto nada más. Ese es un aspecto. El ordenamiento territorial. El territorio tiene dos funciones esenciales. Una primera, que es la negativa, y es la que se refiere a las fronteras, a la delimitación de las provincias, de las regiones, de los municipios. Pero también a cuál es la regulación que tienen o el comportamiento que deben tener los extranjeros en el territorio dominicano. Oh, porque yes. Esa es la zona de poder. Es una zona de poder frente ya a lo que es la función positiva, que sí se refiere a los planes de desarrollo, de planeamiento urbanístico, de la ecología, de los recursos naturales a grandes rasgos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta la importancia de lo que es la soberanía, de lo que es el poder del Estado. Y además, que implica el territorio, lo que es la seguridad nacional.
Eso debe estar definido. Eso es una pieza clave. Aun cuando las Fuerzas Armadas, el Instituto Geográfico José Joaquín Ungría Morel, tenga ya, que incluso tiene una ley, hay una ley que es la 208-2014, que regula las funciones de ese instituto. Pero ¿qué resulta también? No hay los enlaces. No podemos hablar de que haya una ley de ordenamiento territorial que no cree la coordinación y los canales con la unidad de catastro, claro, que es su herramienta indispensable y fundamental, pero mucho menos si en el aspecto de la geodesia tenemos una dirección nacional de mensuras. Entonces, es indispensable que se profundice y se utilice esta ley como ya ley orgánica más amplia, que trace cuáles van a ser las relaciones de ese instituto geográfico, que es la máxima autoridad técnica. Claro. Porque no es verdad que ningún juez es la máxima autoridad técnica. Un juez debe tener un informe técnico lo más preciso para poder convertirse en peritos de perito. Pero es importante lo que tú estás planteando, porque eso parece que es parte de la cultura legislativa en la República Dominicana, de aprobar leyes que disocian las instituciones que deben de confluir en una legislación. Es decir, muchas veces uno, cuando tú hablas de todo esto, tú estás hablando de un sistema en donde confluyen muchas cosas. Entonces, si tú no logras que la ley real y efectivamente puede contribuir a que ese sistema, sus instituciones, las que confluyen, como tú muy bien estás planteando, se coordinen en cuanto a lo que son las atribuciones de cada una. Oye, evidentemente que de que vamos a seguir desarticulándolo todo. Ahora, tú sabes que existen, y esa es una de las preocupaciones del sector empresarial, tú sabes que existen los derechos adquiridos. Esa es la realidad. Y cuando tú lees el proyecto, los proyectos, o cuando tú oyes los debates, muchas veces hay sectores que se sienten desprotegidos porque ven afectados esos derechos. ¿Cómo tú ves esa parte? Yo sé que esa es una parte conflictiva, pero en sentido general, porque a fin de cuentas el que tiene un derecho adquirido, que tiene años con eso, que lo adquirió a través de un permiso, vemos que existen algunos mecanismos en la propuesta en donde cualquiera que tenga un derecho adquirido pueda sentirse un poco nervioso. ¿Cómo tú ves esa parte de los derechos adquiridos? Mira, ¿o tú la ves bien? Realmente, vámonos a la constitución que tenemos. Vamos a ver. En días pasados, escuché un programa de televisión a Nacer Perdomo y a Cristóbal. Y bien decía que la necesidad de que el pueblo, la nación se sienta, el ciudadano se sienta parte de la constitución para que la asuma y sea responsable del cumplimiento de ella. Entonces, aquí vemos la situación de asumir una constitución que establece una propiedad privada condicionada por una función social. El dominicano está acostumbrado al derecho a la propiedad, pero no a los deberes con la propiedad. Entonces, aquí entra en juego, en lo que es la delimitación del territorio, ¿cuáles deberes hay? O sea, ¿qué zonas que sean adquiridas, que haya un derecho adquirido en un área protegida bajo una causal que no sea legítima? No, claro. O sea, no se puede permitir. No, claro. Ahora bien, si la causal, el origen de esa propiedad es lícito, pues no hay nada que temer. Ahora, se debe una garantía a la propiedad privada. Pero hay el caso básico de estas tierras fértiles. Ya vámonos al mundo de los suelos y del subsuelo. Tierras fértiles
que se están convirtiendo en urbanizaciones, pero urbanizaciones que no tienen un mínimo de posibilidad de ofrecer los servicios básicos. Entonces, Ahí comienza, claro. ahí comienza a organizar y te diría a reorganizar. Es la mano invisible de una organización territorial que va a encauzar, espérate, ¿esto es mejor aquí o es aquí? Ahora, tú tienes tus derechos adquiridos. Entiendo que hay una figura jurídica y técnica elemental, que es la reubicación, que de hecho se ha hecho en algunas ocasiones para los asentamientos agrarios, pero debe esa figura aparecer, porque con Oye, el pero qué cambio bien. climático hay posibilidades. No, miren lo que Claro. pasó con el lago Enriquillo, es un Claro, ejemplo claro, palpable. claro, claro. Hubo que reubicar. Reubicar. Hubo que Si hay un reubicar. particular que tiene un terreno que fue adquirido de manera lícita, y por condiciones medioambientales, por cuantas condiciones de la naturaleza o de la necesidad del propio Estado, tiene que intervenir una expropiación o tiene que intervenir una reubicación bajo los mismos términos y bajo las mismas condiciones. Porque fíjate que la dignidad humana Volvemos a la tiene que con. ser la base de la organización de ese Sí, sí, territorio. sí, sí, sí. No necesariamente de los recursos, sino la dignidad humana Ahora, que se ha puesto de lado. definitivamente. Ahora, tú conoces el proyecto que yo lo veo como una buena hipótesis de trabajo, o sea, hay que partir de algo y tienes elementos interesantes, otros que son perfectibles, como todo en la vida. Pero, ¿qué protege o qué limita el proyecto a la propiedad privada? ¿En qué la protege y en qué la limita? O sea, aspectos que tú puedes decir, mira, hay cosas ahí que son, que protegen el derecho a la propiedad, hay otros que, bueno, digo que tú recuerdes, obviamente. Mira, te digo que a grandes rasgos. No, en sentido general, acuérdate que estamos tratando de educar, o sea, de que la gente entienda estas cosas. Mira, en sentido general, entiendo que no limita la propiedad Okay. privada, no la limita. Ahora, sí hay una cuestión de que debe conceptualizar un poco más la ley sobre determinados puntos. Por ejemplo, de los bienes demaniales, de los bienes patrimoniales. O sea, debe definir para que en cada caso esa ley se baste a sí mismo y no haya que remitirse a otra ley que sea que amplíe al respecto. Entonces, por ejemplo, hay algunos puntitos como el artículo 20. En el artículo 20, que hay que poner un poquito de cuidado en el sentido que se habla de un gobierno central y se habla de un gobierno nacional. Sí, pero hay que tener cuidado con ese tipo de O conceptos, ¿eh? sea, hay que tener, hay que poner, hay que fijarse. Porque eso puede generar muchos Muchos conflictos. conflictos. Quizás Esa quisiera. fue una de las cosas que a nosotros nos preocupó, honestamente hablando, te lo digo. Y qué bueno que uno coincida con el experto. Ahora, por ejemplo, yo quiero volver a la ley 108-05 y a todo lo que tiene que ver con el área de dominio público. Por ejemplo, la ley 108-05 no prohibía la transferencia de áreas de dominio público, o la prohibía. Sí, La prohibía. la prohíbe. Perdón, Ahora, la prohíbe. sí, y la Porque yo manda te. una ley, lo que no es clara. Es lo que te digo. La redacción no es clara. Y esa oscuridad, de ahí que es oportuno, todos esos Aclararlo con la tecnicismos, ley de ordenamiento aclararla. ¿Por territorial. qué? Porque es más abarcadora. Ahora, te lo voy a hacer la pregunta porque ahí era que iba. O sea, está confusa la redacción en ese sentido de la ley 108-05, que hay sectores de la sociedad que tienen la creencia, digamos así, de que es permitida la transferencia. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, por ejemplo, tú fuiste juez en el área inmobiliaria y tiene una experiencia, bueno, que va más allá que la que podamos tener muchos de nosotros, esa es la verdad.
Se dieron algunos conflictos en la jurisdicción inmobiliaria respecto a esa confusión de la ley 108, y si se dieron, ¿qué se decidió? Mira, hay una jurisprudencia Porque quizá la jurisprudencia ya resolvió el problema. que se dio en el caso, me tocó a mí hasta cierto punto, aunque los abogados son que hacen jurisprudencia, pero en este caso el tribunal se fue un poquito más lejos del pedimento de las partes. Vamos a ver. Es el hecho de, en una urbanización en Santiago, en lo que es área verde, practicar un deslinde. Cuando pasó el expediente a mis manos, ya estaba instruido porque fue fruto de una inhibición de uno de Okay. los jueces. Le digo, bueno, sencillamente yo tengo que volver a instruir porque yo no fallo un expediente en estas condiciones. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Me traslado al lugar y efectivamente Era un área verde. es un área verde. Propiedad del ayuntamiento, Y seguro. para accesar a esa propiedad había que dividir en dos el parque. Bueno, naturalmente hacen sus conclusiones los abogados, que era área verde, que esto, pero se quedan ahí. O sea, hay una parte que cuando es de organización, el juez no debe dejar a un lado. Si tú Es no orden me. público, Es orden es orden público. público. Oye, aunque uno no quisiera que lo fuera, pero lo es. Es orden público. Esa es la Entonces, realidad. yo cancelé el certificado de título, que no se expidiera, que se pidiera, se registrara a nombre del Estado Dominicano como un bien de dominio público, por tratarse de un área verde. Y que se cancelara y no se pidiera ningún certificado a nombre de nadie. ¿Por qué? Porque Área es verde. área verde. Área verde. Bueno, llegó hasta la Suprema Suprema Corte Corte de de Justicia. Justicia Y confirmó la y decisión. confirmó la Entonces hay decisión. jurisprudencia. Hay No jurisprudencia. más preguntas, honorable magistrado. Vamos a hacer una breve pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. Ana, se crean nuevas unidades políticas administrativas en la propuesta que se está debatiendo en el Congreso. Porque eso es uno de los temores también, ¿tú entiendes? Seguir creando provincias. Yo sé que eso tiene un componente político muy alto, más que técnico, pero muchas veces eso daña entonces lo técnico. Lo que se crean. O abre la posibilidad. Oye, en primer lugar, tenemos que estar claros, cuando una ley crea, o sea, hay que verla desde el punto de vista político y cuando se aprovecha la política partidarista de ese término político, que nada envuelve la particularidad de determinado partido. Claro. Eso es básico. La Constitución de la República, en su artículo 195, establece que mediante ley orgánica se crea la delimitación, se crean las provincias con todas sus circunstancias. También esta ley a grandes rasgos sí establece un número de ciudadanos para la creación de la misma. De ahí es que cuando se crea la comisión y el propio Consejo de Ordenamiento Territorial, también entiendo que debe ser más abarcador. ¿A qué tú te refieres? Cuando se refiere a que uno de los, o sea, la comisión debe estar, o el Consejo de Ordenamiento, por el Ministro de Economía, Claro. Planificación y Desarrollo, claro está, porque es el Claro, claro, organismo que claro. está a cargo, Medio Ambiente, Agricultura, pero entonces no nos olvidamos ¿Y la parte de la técnica que no la seguridad. vea? ¿Dónde está? Los técnicos, ¿dónde están? No Porque están. es que cuando son organismos conformados solamente por políticos, esa es una forma de ver la vida. Pero Tiene que haber un contrapeso. tiene que haber un contrapeso. Oye, quienes van a tener la relación en el terreno, en el suelo, son esos técnicos. Pero claro, de por Dios.
Entonces, no debe faltar, entiendo, el director nacional de mensuras. Qué bien. No debe de dejar de estar presente el director del Instituto Geográfico, pero tampoco debe dejar de estar presente el director de Catastro. Usted diría, pero el ministro de Hacienda va a estar. Pero perfecto, Pero no es el técnico. pero no es el técnico, No, no no es el es el técnico. día a día, y el No. ordenamiento territorial es un día a día. Oye, qué bueno que tú hagas esa observación porque también esa era una de las preocupaciones nuestras. O sea, viendo que la composición de ese órgano era estrictamente política. Eso preocupa muchas veces a nosotros los técnicos. Esa es la verdad. Pero peor aún, el sector privado Claro. debe estar representado, porque Claro. que no es solo el sector público. La propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un Claro, referente claro, importantísimo claro, y que claro. es determinante, es ese encuentro entre ese sector público y ese sector privado, eso es elemental y debe estar representado. Hay ciudades, provincias, como es el caso de Santiago, y lo ha hecho, entiendo, la provincia de Espaillat y La Vega, dos o tres provincias, tienen lo que es su plan estratégico de desarrollo. Esas entidades, esas asociaciones y organizaciones deben estar presentes o representadas. Hablando contigo, en todo lo que tiene que ver con las respuestas que tú das, uno se le llena de preguntas la cabeza. ¿De qué forma, o sea, de qué manera queda regulada, por ejemplo, el uso de suelo en la ley? Bueno, establece la planificación, la organización del territorio, pero veo que no se habla de reorganización. No Y se habla de reorganización. es indispensable reorganización porque, Cuando tú hablas de reorganización, ¿a qué tú te refieres? mira, en mi tiempo De de juez de juez. jurisdicción original siempre me trasladaba en ocasión de los saneamientos porque es el primer registro, es una responsabilidad del juez. Que esa tierra sea susceptible o no de registro. Nos trasladamos a Sabana Iglesia. Sabana Iglesia, la CDE, cuando construye la presa, expropia y paga a las tierras que iban a ocuparse O a sea que el través de CDE. procedimiento que utilizó fue el Fue correcto. el correcto. Pero ¿qué resulta? En Sabana Iglesia, el ayuntamiento, la escuela, el hospital, la cancha deportiva están construidas, edificadas en el desembalse de la presa. Ahí viene la Altagracia. Me solicitan un saneamiento de una parcela. Ay, yo le dije ahí, en este caso, yo lo rechazo porque hay que ponderar dos derechos fundamentales. ¿Cuál es? El derecho a la vida y el derecho a la Claro. propiedad. Y debe primar El derecho a la el vida. derecho a la vida. En una zona de huracanes que comenzamos ya, como el desembarse Ay, de Dios una presa mío. que sabemos históricamente qué ha pasado. Claro. Entonces, en los gobiernos locales, mira, ahí hay mucha tela. Nosotros debemos saber muy bien elegir nuestros representantes locales, nuestros Sí, los alcaldes. niveles de permisibilidad y muchas veces ignorancia también, ¿eh? Es que la política se ha llenado de gente que no sabe a lo que va. Fíjate que toda esta plutocracia, todo este clientelismo, ha hecho que se metan a la política gente que por el hecho de tener dinero, no la formación, bueno, están desplazando a gente muy competente, a los liderazgos locales. Es una verdadera locura. Ahora, tú hablabas de las expropiaciones. ¿Cuántos mecanismos de expropiación tenemos? ¿Solamente tenemos el que se fundamenta sobre la base del pago del justo precio? ¿O hay otras modales de expropiación? Bueno, la Constitución habla de justo precio, o Claro. sea, la Constitución demarca que previa indemnización y solo no puede ser previa la indemnización en caso de emergencia nacional.
Yo te hago la pregunta porque nosotros hicimos un estudio, un diagnóstico al plan de titulación del presidente Medina. Y entre las cosas que encontramos ahí es que aquí en la capital, y por eso es que va a ser muy difícil que el presidente Medina pueda cumplir con esa aspiración de él, con esa muy buena aspiración. Hay más de 60 apartamentos sin título porque a los propietarios originales de los terrenos nunca se les pagó el justo precio. Todo hizo el desorden. Bueno, ¿Tú has oído una cosa semejante? Hay que reconocer que el presidente de la República ha sido muy respetuoso y muy cuidadoso. Pero a partir de él, con ese aspecto. Él está indemnizando debe a todo el mundo, ser claro. Reconocido más en estas cuestiones de las edificaciones escolares. Pero es que así que el tiene presidente que ser. Ha tenido mano de cera. Compra el terreno y punto, y se acabó, y construye. Y ya eso no hay problema. Ahora, es una realidad esa situación y hay que ponerle remedio. O sea, hay que solucionar las situaciones. Pero el hecho mismo hasta del nombre de plan de titulación nacional, no, o sea, tiene un alcance en el que se limita a un derecho registrado, cuando en el fondo titular, o sea, un título es un acto de notario, un título deviene de una sentencia con autoridad de cosa juzgada o de una disposición legal. Entonces, la titularidad es la formalización que no necesariamente tiene que culminar con el registro, aunque sí por organización sería bueno que se registrara. Pero esa es la confusión que te digo, cuando se refiere a propiedad titulada como sinónimo de propiedad registrada. Cuando la propiedad se registra, se expide el certificado de título. Cuando la propiedad tiene un aval en el origen del derecho causal, es el título, y la titularidad es sinónimo de título, no de registro. Uno se emociona oyéndote hablar de estas cosas, porque la verdad es que tú la dices con una propiedad, y aparte de que hablas tan claro. Los planes de ordenamiento territorial, o el plan de ordenamiento territorial, ¿se ha creado algún tipo de mecanismo de participación de la sociedad en esos planes? O sea, ¿puede la sociedad, un ciudadano, una institución, ser parte de estos planes de ordenamiento territorial? Te pregunto. Bueno, digo yo partiendo de que la democracia se fundamenta sobre la base del ejercicio de la política y de la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Bueno, entiendo que en meses pasados, o sea, hubo un seminario internacional de 2 días en el que fuimos invitadas, y hubo muchos sectores que tuvieron la oportunidad de participar. Okay. Pero entiendo que la propia actitud o prudencia con que actuó el Congreso Nacional de no aprobarla en 2 lecturas consecutivas, entiendo. Claro. Que creando el espacio para que los sectores que quieran participar lo hagan. Sí, a mí no me cabe la menor duda. Ahora, nosotros como ciudadanos debemos participar y de buscar el mecanismo cómo participar. Porque es que está en juego nuestra soberanía, está en juego nuestra riqueza, la redistribución o no de ella. Y otro elemento que es fundamental es la igualdad, la equidad. Si Francia hoy no tiene problema por su territorio y los países desarrollados, es porque han partido de un principio elemental que es la igualdad. O sea, no es feminismo, no es complejo, es un grito del pueblo que quiere igualdad.
puro y simple. ¿Cuáles elementos debe de contener o cuáles ejes o qué no debe de quedar fuera en una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo? No debe quedar fuera nada. ¿Ha quedado fuera algo? Los principios. Los principios. Los principios. Pero los principios son el alma. Los principios que establece el proyecto son tres a nivel general y luego establece unos principios de planeamiento. No se corresponden con lo que específicamente establece la Constitución. La Constitución en su artículo 193. Establece cuáles son los principios que debe tener la ley de organización territorial. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos el principio de unidad, claro, de identidad, de nacionalidad. O sea, tenemos una serie de principios establecidos en la Constitución que no hay uno en la ley. Entonces, en el proyecto de ley debe ampliarse los principios. Entiendo que los básicos son los que establecidos por la Constitución, pero podría agregársele más. Entiendo que varias de las de leyes consultadas sobre organización del territorio no dejan lo que es la unidad, no dejan lo que es la soberanía, tampoco lo que es la igualdad, porque es que es el techo ideológico de lo que es la organización del territorio que va a estar contenido en esta ley. Si esos principios, que son esos mandatos de optimización, no están coherentes con lo que es o lo que debe ser una ley de organización territorial, o sea, vamos a tener problemas, porque los principios son elementales. Son, te diría, hasta determinantes. Porque en caso de que no exista una ley específica que lo contenga, donde nos mandan es los principios. Oye, qué bien. Ana, es increíble, tenemos casi una hora hablando en el programa y el tiempo se agotó. Y la verdad es que te felicito, tú has dado ha sido el programa, por lo menos que yo haya hecho contigo, que a mí más me ha gustado. Ha dado una verdadera cátedra de un tema que es tan sensible y genera tanto debate y tantos conflictos, como todo lo que tiene que ver con la organización territorial y el uso del suelo. Pero qué bueno que me la supiste combinar y le agregaste otros elementos que no se están tomando en cuenta, como todo lo que tiene que ver con lo registral, la titularidad, en fin. Que yo creo que tú has hecho un extraordinario aporte. Yo creo que este programa va a ser un punto de partida, honestamente hablando, en todo lo que será esta discusión, que la vamos a seguir teniendo ya a lo interno del Congreso. Así que, en nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a la invitación de este conversatorio de la Fundación Institucional y Justicia. Y vuelvo y te reitero, te felicito. Hiciste un extraordinario programa. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y conciencia y profundidad para nuestros legisladores. Y gracias por la prudencia de haber dado esta oportunidad de poder emitir nuestro humilde criterio. Qué bien. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo programa, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.